Hoy en Draw My Life, el misterioso caso de Selene Delgado. ¿Eres amigo de Selene Delgado López? ¿No? ¿Estás seguro? Métete en Facebook y pon en el buscador Selene Delgado López. Vaya, no puedes enviarle una petición de amistad, ¿me equivoco? Tal vez si sois amigos desde hace tiempo, aunque tú no te hayas dado cuenta, ¿no? ¡Qué extraño! Resulta que este nombre ha protagonizado muchos titulares debido a que algunas personas coincidían en que esta misteriosa mujer les aparecía en Facebook como si fuera amiga suya. Sin embargo, nadie recordaba haber mandado o haber recibido su petición de amistad. Además, cuando alguien se mete en su página principal, junto a las pestañas de información, en lugar de aparecerle la opción de añadir, le sale la de enviar un mensaje privado. El aspecto de su página es exactamente igual al de un amigo en Facebook. Se muestra la información de su perfil, sus últimas publicaciones y sus fotos. Entonces, a partir de estos hechos, numerosos usuarios de Reddit y Twitter comenzaron a hacer especulaciones sobre la historia de Selene Delgado. Y hubo quien comenzó a atar cabos. Dijeron que el perfil de esta mujer correspondía al de una joven que había desaparecido en los 90. De hecho, la noticia de su desaparición había salido con frecuencia en televisión, en un programa llamado Al servicio de la comunidad del Canal 5 de Televisa. Ahí mostraban nombres y fotografías de personas desaparecidas. Selene Delgado López era una de ellas. Se decía que había desaparecido en la colonia Álvaro Obregón en la Ciudad de México y que tenía 18 años. Nunca se supo qué le había sucedido. Un día, de pronto, su fotografía dejó de aparecer en la tele. Muchos afirmaban que su edad actual, basándose en su foto de perfil, podía coincidir con los datos de la joven desaparecida. También decían que ambas fotos, la de la desaparición y la de perfil, se parecían. Hubo quienes se preocuparon en desarrollar más la teoría. Explicaron que se había notificado la desaparición de Selene en la década de los 70 y que su búsqueda se había retomado 20 años después. Por ello, la calidad de su fotografía era tan mala. Sea como fuere, algunas personas, pensando que se trataba de un hacker, optaron por bloquear la cuenta. Otras, las más atrevidas, decidieron mandar un mensaje al perfil de Selene Delgado López con el fin de aclarar este asunto. El caso es que los mensajes fueron marcados en visto, pero no obtuvieron respuesta. Hasta que Selene Delgado López, harta del acoso que estaba recibiendo, dijo basta. Afirmó que no estaba desaparecida ni lo estuvo, y desde luego tampoco estaba muerta. Explicó que ella no había agregado a nadie a su perfil, simplemente se trataba de una configuración de Facebook en la que no puede recibir peticiones de amistad, pero cualquiera te puede mandar mensajes. Además dijo, si te tuviera de amigo me podrías eliminar, y dime, ¿puedes? Claro que no, porque no somos amigos en ningún lado. Explicó que debido a todas las denuncias a su perfil, le cerraron la cuenta. Esto explica el asunto del Facebook, pero ¿qué hay de la joven desaparecida? Pues bien, esto se trata de una desaparición falsa. Se dice que la imagen que circulaba supuestamente en el Canal 5 estaba hecha con los rasgos generales de las mujeres, a modo de protesta ante los feminicidios que se desataron en esa época. De hecho, no hay registro de la desaparición ni existencia de Selene. Son muchos los que afirman que todo esto fue una farsa, una especie de experimento mediático para ver cómo reaccionaba la población ante las desapariciones. Es decir, una simple coincidencia con su nombre y una extraña configuración en su Facebook le ha llevado a vivir una pesadilla. Así que la moraleja del día es que no debes creer todo lo que ves en internet. Dale un super like a este vídeo y suscríbete ya de ya. ¡Hasta el próximo vídeo!